como el tilín de un cencerro, como el tilín de un cencerro, amigazo voy nombrando. Si ahora yo estoy contemplando al frente el cabeza de perro, si nombro ríos y cerros, el cisne viene bramando, el caronte acompañando y el torcaza que no espera, el moro a media ladera, bajos silbidos cantando. Yo soy nacido en el territorio de Chubut y en ese lugar que se llama ahora Ricardo Rojas, entre ese lugar y el Chalía por ahí, el Lago Blanco, en todo ese sector, en mi tierra, en mi tierra natal. El papá en esos años, bueno, usted sabe, pero los viejos antes eran distintos a hoy día, que hoy día yo lo veo que está por ahí de repente mucho mejor, de repente también se echa a perder y está peor, pero los viejos antes eran muy, era, como le dijera yo, muy, muy machista, como hay una palabra, y ellos mandaban, ellos decían, esto voy a hacer, y lo hacía. No le tomaban en cuenta que la señora le guste o no le guste, se iban más. Y así fue que lo vinimos para acá. Yo llegué acá de 10 años. 10 años, no tenía todos los 10 años cumplidos todavía cuando llegué acá. Parece, no me acuerdo, pero sí. Es 41. Dije, yo soy nacido el 32, en julio. Perfecto. ¿Y cómo empezó con el tema de las sogas? Y mire, eso, el tema de la soga, antes se usaba por sí o sí, porque se andaba mucho de caballo y había que tener soga. Y antes no salía nylon, como sale ahora, esa lecera de soga de nylon, que ahora ya nadie usa soga, puro nylon. Y son muy buenas porque no se remojan, no se la comen los perros, y la soga sí. Pero es muy bonito la soga, y es natural. Y mi papá trabajaba soga, y mis tíos igual, pues los hermanos de él. El mayor que estaba acá, él se vino el año 25, mi tío Cipriano, estaba acá. Él fue quien los tiró para acá, pues. Y viví en esa, en esas soledades, metido entre las cañas, la montaña verde, la lluvia, la nieve, la escarcha, entre los cerros, ahí, y ahí estaba. Empecé a aprender a hacer soga cuando tenía unos 12 años, por ahí, a hacer sogas para mí. Claro. Y ahí chancando, escondido, porque antes las cosas las hacíamos así. Escondido del papá, que no lo vea nadie, hacíamos. Escondido empezamos a hacer una manera, un bozal, un rebenque, a veces armar las peleas que, para poderlas hacer, por no preguntarle a nadie. Pero así aprendí yo. Y después, bueno, yo he hecho muchas cosas en mi vida. Yo no he dejado quien no haya hecho lo que sea, trabajar para ganarse un peso, y nunca he sido yo ambicioso a la plata, nunca, si no yo tuviera mucha plata, pero nunca fui ambicioso a la plata. Y por eso no tengo, y no siento que no tenga, porque lo que tengo, que me sirve para vivir, nada más. Ojalá que no se me termine antes que me termine yo. A pesar de todo eso, la gente tenía un sistema social más humanitario antes, entre vecinos, porque era poca la gente que había, poca, y muy poca. La gente vivía distante, en una casa, por allá lejísimo, había que enseñar el caballo para ir donde el vecino, a caminar una hora, dos horas, hasta tres horas a veces. Entonces, así se vivía antes. Pero si había que hacer algo, al vecino se le ayudaba. Hoy día no. Gente está habituada a que todo se le haga, que se le dé, que el Estado tiene que darle, que las autoridades tienen que hacer. Ahora, don Evaristo, ¿quién compra sogas el día de hoy, el año 2020? Mire, yo estuve vendiendo un par de años las sogas que hago yo a la Fundación Artesanías Chile en Santiago. Perfecto. Pero ellos me compraban, me decían, hágame tantos lazos, tantos estribos, tantos rebenques. Los rebenques hay de eso y después tejidos que tengo allá adentro. Y bueno,
qué hay que hacer para producir una soga, porque antes un cuero de vaca duro que no sirve para tropezar los dedos más. Bueno, ¿cómo hay que hacer para producir una soga? Cortar el cuero, todas esas cosas hay que aprenderlas a hacer. Longear la soga, después sobarla, y eso es un lío porque para sobar la cuesta, y después recién hacer lo que uno va a hacer. Y yo tengo, como digo, yo soy creativo, hago muchas variedades de trabajo. Pero yo, mi especialidad no tiene fin, porque yo sigo innovando y aprendiendo de lo mismo que hago. Y hago, y se me ocurre una cosa, de repente me acuesto y bueno, me quedo dormido, de repente me recuerdo con algo en la mente, yo lo voy a hacer, lo hago. Entonces, esa es mi manera de innovar y hacer cosas, por eso que no tiene espíritu. Por supuesto, nunca se termina de aprender. Nunca. Hay un verso que dice, ese de Evaristo Barrio, ¿usted lo escuchó nombrar de Evaristo Barrio o no? No, era un poeta argentino del año 20 para ahí. Ya. Era un esquilador siempre. Y él improvisaba. Y él dice, ¿cómo es que dice? En una estrofa que dice, nunca te creas ser sabio ni por más que vayas sabiendo. Y pensás si vas subiendo que es siempre fácil caer. Cuestión de cosas dulces, mañana resulta amarga. Y la vida es huella larga donde hay mucho que aprender. Y es así. Que es la fuente de trabajo para el hombre que es de abajo y que le pone constancia, que recorre la distancia de la forma más amena en esta patria chilena. Tal vez porque soy capaz, le pido que me hable más de esa gente noble y buena. Aquí encontrará mi amigo, gente campera, lo digo, porque le presta el abrigo cuando a cantar tengo ganas, al sonar de una campana, por ahí viene.